sean bienvenidos a un video más de este su canal aventurero, mis amigos. Hoy estaremos en unas piscinas termales aquí en La Merced, en el Valle de los Chillos. Si quieres conocer este lugar, quédate en este hermoso y bello video. Y mis amigos, hoy estamos en las piscinas de termas de La Merced. Casi me olvido el nombre. Un poco de ruido por allá que están cortando la hierba, pero está bacán. Ahorita vamos a bajar a la piscina a ver cómo está. Son piscinas de aguas termales, no son piscinas de agua potable, así que salen de la tierra. Así que bueno, hoy está abierto solo una piscina, la otra está más arriba, la otra gigantesca, dicen que abren los sábados y domingos. Pero bueno, vamos a bajar a la piscina secundaria de acá, a la piscina de termas de La Merced. ¡Vamos ahí! Miren estos paisajes, si no fuera por ruido estamos todo bien. Ahí están las duchas. Igual, las duchas también son de agua termal. Nada es de agua potable. Vamos a ducharnos un poquito para luego entrar a las piscinas ya. Una fuente de agua termal proviene de orígenes subterráneos que brota desde un manantial desde lo profundo de la tierra. Se encuentran en zonas cercanas a volcanes y fallas tectónicas. En el Valle de los Chillos se encuentra el volcán ya extinto Ilaló, donde en sus faldas podremos encontrar numerosos balnearios con presencia de agua termal, y uno de estos balnearios es el Balneario de La Merced. Esta parroquia, turísticamente muy visitada por sus aguas termales medicinales que contienen numerosos minerales como hierro, aluminio, calcio, sodio y potasio, que ayudan a la cura de enfermedades como artritis y artrosis, entre otras numerosas enfermedades. Sin duda, todo esto hace turísticamente a La Merced una parroquia muy visitada aquí en el Valle de los Chillos, ubicada a 45 minutos de Quito, un lugar que sí o sí tienes que conocer y disfrutar. Del agua es de color tipo verde, verde claro, algo así le noto el agua. Miren, qué rica, está calientita, templadita, no está ni tan fría, está tibiecita. Esta agua está tibia, la comparación del agua de resto que está es agua termal y está calientita ahí al fondo. La piscina se divide en dos y la más cortita que está acá es agua más caliente, más termal. Y la ya es media tibia y aquí es un poquito fría. No tan helada, pero rica. Uy. Y recomendaciones para venir acá a las aguas termales de La Merced, en el Valle de los Chillos. Venir entre semana y encuentras una piscina que está disponible. El fin de semana hay otra piscina más grande que está la de arriba, pero esa se llena mucho, o sea, mucha afluencia de gente en el fin de semana, sábado, domingo. En caso de que quieras venir en fin de semana, ven tempranito a las 6 de la mañana. Aquí se abre ya a las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada a este lugar está a 2.50 para adultos mayores y niños y 5 dólares pagan los de normal edad. Uy, miren esto. Qué belleza. La otra piscina que les comentaba está por arriba. La piscina más grande, más principal, está por arriba. Y por allá, mis amigos, tenemos los vestidores, por allá tenemos el baño. Por allá es la entrada. Me pareció un lugar muy tranquilo, muy acogedor. Me gustan estas piscinas porque, como digo, el agua es natural, el agua es del volcán Ilaló. Y bueno, son refrescantes, ricas, calientitas. Yo también voy a seguir nadando un poquito más porque está delicioso. Voy a ver si llego hasta la otra esquina de la piscina, que tiene aproximadamente unos 20 metros. De profundidad tendrá yo mido 1.70, 1.60. 1.60 de profundidad. Y todo el transcurso de la piscina es de 1.60, no es tan profunda. Así que es acogedora. Vamos a darle una poquita más de natación ahí. Vamos. Gustó las instalaciones de estas piscinas de aquí de la Merced. Sí, a ver, un ambiente bonito, relajado, relax. Miren, hermosas vistas, hermosa piscina. Miren,
muy bonito. Y aquí, mis amigos, es otra piscina, la grande, la principal, que está abierta los fines de semana. Esta piscina es la principal, miren esto. Uy, hay toboganes. Chuta, si tiene unos... ¿cuánto será de profundidad? Yo digo 2 metros de profundidad, está enorme. Miren esto. Miren, acá tienen los vestidores, los toboganes. Esta piscina solo está activa los fines de semana. Y aquí hay más camerinos, más vestidores. Miren eso, uy. Acá ahí arriba hay una cosa bonita. Es como un pequeño mirador que da a la gran piscina. Miren esto. En sí el complejo es grandísimo. La otra piscina está ahí abajo. Y el complejo es grande. Miren. Hasta ahí para hacer asados por acá. Miren, no les miento. Wow. Ah, este es el camino al tobogán. Miren esto. Ah, ¡acho! Este ha sido el camino al tobogán. Uy. Y baja por aquí. Uy. Wow, qué bestial, miren esto. Órale. Qué bestial de tobogán que hay por acá. La mesita para el comedor de la parrillada. Y aquí es la vista a la piscina. Wow, miren eso. Uy. Sí, es enorme la piscina. ¿Cuántos metros tendrá? Sí, hay que ser unos 20. Unos 50, 60, 70 metros. Y ahorita, mis amigos, estamos en el parque de Alangasí, donde hay estos monumentos tan hermosos y chéveres para tomarse fotos de aves representativas y de personajes representativos del Valle de los Chillos. Miren eso. ¡Qué bacano! Así que si vienes de acá a La Merced, tienes que de ley pasar por este pueblito mágico llamado Alangasí. Miren esto. ¡Qué belleza, por Dios! De los monumentos y el parquecito aquí, el parque central, el más visitado, el más turístico. Acá no poner esto como atractivo, atrae bastante, ve. Esas figuras de todo lo que son pájaros de aquí, del valle. Este es de aquí. Es el Huirachuro. Ve. Huirachuro comiéndose un choclo. Casa, mis amigos, la representación de todos los personajes de aquí del valle y sus culturas.